el origen de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, la evangelizadora. En la Pascua de 1530, la imagen de Nuestra Señora de Zapopan llegó a estas tierras de Jalisco, pendiendo del cuello de Fray Antonio de Segovia, acomodada en una pequeña caja de madera. Fray Antonio de Segovia, en sus andanzas de evangelización, había entrado en lo que hoy es territorio nacional por la península de Yucatán y al llegar a Occidente, en Pátzcuaro, Michoacán, pidió a los indígenas le fabricaran una escultura pequeña que representara a la Virgen en su Inmaculada Concepción. Con esta imagen llegó a nuestras tierras y fue ella su compañera de evangelización por todas partes. Fray Antonio de Segovia. Fray Antonio nació probablemente en Segovia, España. Perteneció a la provincia franciscana de la Concepción, procedente de las casas recoletas de esta provincia. Vino a la Nueva España en la segunda barcada, hacia el año 1525, ya con algún conocimiento de la lengua de los nativos. Hacía constantes ayunos y penitencias. En todos los lugares en que estuvo, solía pedir de puerta en puerta, por amor de Dios, su sustento. Viajaba, siempre a pie y descalzo. Rezaba con gran devoción el oficio divino y practicaba la oración y la contemplación continuamente. El campo de su labor apostólica fue el reino de la Nueva Galicia en general. Por el oriente llegó hasta las vertientes de Tequila, por el norte hasta Zacatecas, por el oriente hasta Cuitzeo, Jalisco, y por el sur hasta Tlajomulco. Fue este santo varón uno de los que más idólatras convirtieron en la Nueva Galicia. Se le conoce como el apóstol de la Nueva Galicia. En los últimos años de su vida, perdió la vista. A pesar de esto, siguió trabajando sobre todo en la confesión. Pocos años antes de morir, viajó, ciego y enfermo del hígado, acompañado del insigne Fray Jacobo Daciano, a Huejotzingo, Puebla, para asistir a un capítulo provincial que ahí se celebraba. Fray Antonio de Segovia falleció en la capital de la Nueva Galicia en el año 1570, a la edad de 70 años, después de haber trabajado en estas tierras por espacio de 45 años, y fue sepultado en la cripta del Templo de San Francisco de dicha capital, donde hasta el presente descansan sus restos. Descripción de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Para hacer una descripción de la imagen de la Virgen, Fray Luis del Refugio Palacio y Basabe sacó la imagen de su medio vaso de plata que la protegía, acompañado por otros frailes. Fray Luis del Refugio fue escultor y, ayudado por otros especialistas, da la descripción de la imagen y en su acta de reconocimiento del 10 de diciembre de 1904 se destacan las siguientes características. La imagen mide de pies a cabeza 34 centímetros con 2 milímetros. El óvalo de su cara es de 5.7 centímetros. Su rostro muestra tres rasgos ordinariamente irreconciliables en una escultura. Se aprecia el rostro de una doncella, pero por las mejillas un tanto hinchadas se admira el tipo y el carácter de una niña de entre 4 y 5 años. Y retirando la escultura para verla, enmarca en el conjunto del rostro la figura de una serena y soberana señora. La frente no es muy espaciosa ni levantada, pero sí llana y sosegada. Sus ojos son grandes y rasgados, con mirar sereno y majestuoso de un color entre gris aceitunado y azulado. Su nariz es graciosa, y en ella se ven también los tres rasgos difíciles de conciliar, los de la doncella, los de la niña y la señora. Es recta, proporcionada, estrecha en la parte media y amplia en la punta. Sus cejas están bien arqueadas, afinando un tono espiritual. Las manos denuncian la hechura indígena. Están hechas al estilo de cómo los indígenas fabricaban las imágenes antes de ser evangelizados. Son grandes y están juntas, unidas al pecho con un ligero espacio. La imagen de la Virgen viste una túnica de talla, color carmín y manto azul. El manto está recogido por ambos lados, aunque por el derecho cubre todo el muslo por delante. Y hasta cae debajo de la rodilla, cerca del pie. Protege bien los hombros y algo junta con el pecho sin llegar a cerrar. Tiene listas doradas, al parecer de polvo de oro.
La posición de la cabeza y del cuello es recta. La imagen de la Virgen descubre los dos pies que están pisando la luna. Se para sola sin necesidad de base. Las proporciones diminutas del cuerpo respecto de la cabeza indican que quisieron figurar una niña. El material con el que fue hecha la escultura. Los tarascos hacían las imágenes de una pasta molida de caña de maíz, en piedra o metate, revolviéndole un engrudo hecho con la miel de determinada especie de orquídeas. Le daban el nombre de tatzingeni, el cual jamás se pica o se pudre. La pacificadora. En el año de 1540, las diversas tribus indígenas del norte de Nayarit y del sur de Zacatecas se rebelaron contra el dominio hispano. Fue una rebelión cruel y despiadada, encabezada por los cascanes, indígenas muy belicosos y valientes. Los españoles, con sumo trabajo, fueron sometiendo a los indígenas rebeldes. Al final, quedaba un nutrido escuadrón de indígenas cascanes, fortalecidos en una montaña llamada del Mixtón. No había forma de acabar con la guerra. Las crónicas nos cuentan que cuando el virrey Antonio de Mendoza sitió el Cerro del Mixtón y después de una fuerte batalla, subió Fray Antonio de Segovia a las fortalezas de los indígenas, acompañado de Fray Miguel de Bolonia, llevando un crucifijo y la pequeña imagen de Nuestra Señora al pecho. Les comenzó a decir a los indígenas que bajasen en paz, y estos, conmovidos tanto por las palabras del padre como por el aspecto de la imagen de la Virgen, comenzaron a ceder, aunque otros se resistieron hasta el final. En día y medio se pacificaron más de 6.000 indígenas, que fueron conducidos por los padres ante el virrey, y este se comprometió a respetar su vida, libertad y bienes, quedando todos en paz. A los indígenas que repoblaron Zapopan, provenientes de Tepechitlán, el padre Segovia les donó la imagen de la Virgen, muy probablemente a inicios de 1542. El templo antiguo y nuevo de la Virgen. Ya en Zapopan se le construyó una modesta ermita con paredes de adobe y techo de paja. Esta se desplomó en el año 1609, destruyéndose todo salvo la imagen de la Virgen. La ruina en su templo dio origen a que sacaran la imagen a petición de limosnas. Los demandantes llevaban la imagen por el extenso obispado pidiendo ayuda económica y pregonando la historia y milagros que por medio de la Virgen Dios había obrado. Esto contribuyó a que se difundiera su devoción fuera de Zapopan. En 1646 ya se tenía su nuevo templo, donde el 21 de agosto de 1648 el obispo Ruiz Colmenero mandó hacer un tabernáculo para Nuestra Señora, un nicho a modo de camarín, mandando pena de excomunión a quien sacara del tabernáculo la venerada imagen. La Virgen de Zapopan recibe el título de Taumaturga y de Virgen de la Expectación. Muchas fueron las personas que afirmaban haber sido escuchadas por Dios cuando se encomendaban a la venerada Virgen de Zapopan. Se empezaba a correr la fama de los milagros obtenidos por intercesión de ella. Ante estas noticias, el párroco del lugar, don Diego de Herrera, informa al obispo de Guadalajara, el señor Ruiz Colmenero, quien nombra una comisión de investigadores de los milagros, todos ellos sacerdotes jesuitas. Hay una relación donde se describen los milagros. La relación se encuentra en el documento del bachiller Herrera. Los milagros enunciados son los siguientes: curación de un ciego de nacimiento, que al contacto con la imagen recobró la vista. La indígena María Marta, que se hallaba en grave peligro por no poder dar a luz, se le llevó la imagen y tuvo un buen suceso. La imagen se cubre el rostro con su cabellera, ante la incredulidad de un sacerdote que oraba en su presencia. La imagen se libra del maltrato de la ruina de su capilla. Llevada la imagen y saliendo de las minas de Jolapa, cayó una terrible tormenta. Ni la imagen ni sus portadores se mojaron.
la resurrección de la hija, niña aún, de una indígena llamada María Magdalena. Curación de dos enfermos desahuciados, uno en Acatlán y otro en Amatlán. Curación de una indígena tullida, Isabel Magdalena, quien orando ante su imagen toda la noche, pudo regresar a su casa por su propio pie. Curación de una hija de Gaspar Pérez, María, y de dos criados que padecían flujo de sangre por la nariz con mortales fiebres, de la cual murieron muchas personas. Resurrección del niño Miguel Mendoza, hijo de Francisco, delante del canónigo Andrés Arvide y de los padres jesuitas Roque Morales y el hermano Ojeda. Nicolás de Herrera le colocó la imagen sobre el pecho y volvió a la vida. Libró de asfixia a Luisa Espinosa, a quien se le había adherido peligrosamente una sanguijuela a la garganta durante 4 días. Habiendo invocado a la Virgen de Zapopan, quedó del todo librada. Curó a Juan Ruiz, del Valle de Tezistán, de una fístula que le imposibilitaba caminar. Libró del demonio a un indio de 15 años, a quien atormentaba visiblemente. Se le rezaron inútilmente los exorcismos. Fue llevado ante la imagen, se le rezó un rosario y quedó liberado. Se confesó y prometió servir a Nuestra Señora. Libró de la muerte a Juan Bautista, que cayó de un andamio de más de 5 varas de alto. Cuando estaba enyesando su nueva iglesia, cayó de pecho en una pila de piedra. Libró también a unas indígenas y un muchacho que molían el yeso y a quienes cayeron los tablones del andamio. Comprobados los milagros con los recursos del tiempo, el propio obispo Ruiz Colmenero declara la verdad de los mismos en 1653 y le da el título de taumaturga, es decir, milagrosa. Y no solamente le concedió este título, sino que elevó su templo a la categoría de santuario. Con tal nombramiento ya podían entrar los españoles, ya que antes era un templo solo para los indígenas. A raíz de la participación de los españoles en el culto de la veneración a la Virgen, empezaron a revestir la imagen a la manera de las vírgenes españolas, es decir, tal y como hoy la vemos. En el mismo año de 1653, el obispo Colmenero cambió la advocación original de la Virgen, quien era el de la Purísima Concepción, con la intención de poder participar personalmente en las celebraciones de la Zapopana, ya que el día 8 de diciembre, que se celebra la Inmaculada Concepción, tenía que ir a celebrar los oficios a la Catedral de Guadalajara. Instituyó, pues, la fiesta litúrgica de la Virgen de Zapopan el 18 de diciembre, 7 días antes de la Navidad, donde contemplamos el misterio de la expectación de María. Esa fiesta se celebra hasta la actualidad en su basílica con mucha solemnidad. Inicios del proyecto de la actual Basílica de Zapopan. En 1678, el obispo Juan Santiago de León Garavito tomó posesión de la diócesis de Guadalajara. Fue devotísimo de Nuestra Señora, edificó su palacio episcopal junto al Templo de la Virgen, pero pareciéndole inferior en belleza al templo, con respecto a su palacio, planeó la construcción de un suntuoso santuario y ordenó que se construyera, ya que el santuario donde estaba la imagen se había vuelto insuficiente. El obispo Garavito murió sin ver terminada la obra, pero gracias a un hombre pobre, apodado el Sargento Barrios, que llevaba la imagen peregrina pidiendo limosna, se pudo terminar su santuario, que aún sin torres fue dedicado el 8 de septiembre de 1730, fiesta de la Natividad de María, por el obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes. Patrona contra rayos, tempestades y epidemias. En 1691 se tiene documentada la primera visita de Nuestra Señora de Zapopan a Guadalajara, debido a los temblores que en el mes de mayo de ese año habían asolado a la región. Existe un documento del secretario y notario mayor Martín Pérez de la Cruz, donde testimonia el alivio que se experimentó en la población tras la visita de Nuestra Señora de Zapopan. El testimonio dice así: certifico que al tiempo que la Gran Señora salió de esta ciudad y algunos días antes, era público y notorio en ella que ya había cesado la enfermedad pestilente y que los enfermos eran muy pocos y fuera de riesgo. Y asimismo, que todo el tiempo que la Sacratísima Imagen estuvo en la ciudad no hubo más que un temblor de tierra y después hasta hoy no se ha sentido ningún otro.
Se tiene noticia que años posteriores a esta primera visita, la imagen de la Virgen de Zapopan siguió visitando Guadalajara por diversas calamidades, ya que en los documentos de 1734, donde se oficializarán las visitas anuales, se dice que la imagen visite Guadalajara siguiendo el protocolo tenido en otras ocasiones. Por el año de 1734, nuevamente Guadalajara sufre el embate de las tempestades, con su secuela de inundaciones y epidemias. La situación era ya insostenible. El hecho que más alarmó a la población fue la muerte del sacristán y del cura del Templo de la Santa Cruz, en el barrio de San Juan de Dios. El sacristán había subido al campanario a tocar las rogativas durante una tormenta y fue alcanzado por un rayo. El señor cura subió a auxiliarlo, y allí, en la torre del campanario, fue alcanzado por otro rayo. Las autoridades civiles y la misma comunidad suplican al obispo que trajeran la imagen de la Virgen de Zapopan. El obispo accede y la imagen es llevada a todos los barrios y capillas de aquella antigua Guadalajara. Posteriormente, los notarios darán testimonio de la mejoría que toda la ciudad obtuvo de esta visita. Por lo mismo, los cabildos eclesiástico y civil, la audiencia y la gobernación del reino, encabezados por el obispo, declaran patrona y protectora de la ciudad episcopal a Nuestra Señora de Zapopan. El pueblo de Dios le dará entonces un nuevo título: patrona contra rayos, tempestades y epidemias. La jura de este patronato conllevaba la obligación de trasladar la imagen cada año a Guadalajara, durante el tiempo de lluvias, para que por turno fuese visitando todas las iglesias de la ciudad. Con ello se iniciaba la tradición religiosa culturalmente más rica del Obispado de Guadalajara, y la única que hasta el presente se mantiene, pese a las prohibiciones legales y a las persecuciones religiosas que ha sufrido el país. El paso de la imagen de la Virgen, tanto entonces como ahora, hará florecer la piedad de la comunidad, dando cauce a una notable creatividad que transforma las calles y modifica la apariencia y estilo cotidiano de las comunidades, para desembocar finalmente en la famosa Romería de Zapopan, que ha cambiado de fechas con el correr del tiempo. A partir de 1951, se celebra el día 12 de octubre. En un inicio, la Virgen llegaba a Guadalajara el día 12 de junio, víspera de la fiesta de San Antonio, para que el día 13 saliera del Templo de Santa Teresa a la catedral, donde se le hacía un novenario. De ahí, recorría los templos teniendo en cada uno su novenario, y terminando sus visitas se regresaba en solemne procesión a su santuario. Con el tiempo, las comunidades fueron creciendo, y se fue acortando el plazo de su estancia en cada templo, y alargando su estancia en Guadalajara para alcanzar a visitar los templos y parroquias. Actualmente, la Virgen de Zapopan llega a nuestra ciudad desde el día 20 de mayo para sus visitas. Los franciscanos quedaron como los custodios de la imagen de la Virgen. En 1803, María Manuela Fernández de Barrera y Vizcarra, a punto de profesar sus votos en el convento de las Agustinas Recolectas de Santa Mónica, hizo su testamento, por el cual dejó una importante suma de dinero especialmente destinado a la construcción de un colegio apostólico en Zapopan, para que quedara a cargo de los frailes franciscanos. El 19 de agosto de 1816, en el Colegio de Guadalupe, Zacatecas, fueron designados los frailes franciscanos que conformarían el Colegio de Zapopan, entre ellos Fray Francisco Barrón, que fue nombrado presidente incapite y primer guardián. El 6 de mayo de 1819, ya habiéndose realizado modificaciones en el santuario para integrarlo al nuevo colegio en construcción, aún sin estar concluida la obra, el obispo Cabañas expidió el decreto para la entrega del santuario a la Orden Franciscana. A partir de ese momento, los franciscanos quedaron custodios de la imagen de la Virgen. Generala de armas del Ejército Insurgente de Nueva Galicia y patrona universal del nuevo Estado de Jalisco. Al suscitarse las luchas sociales y emancipadoras que marcaron las primeras décadas del siglo XIX, la participación de Nuestra Señora de Zapopan en la consumación de la independencia y en el nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco no se hizo esperar.
tanto el ejército insurgente como las autoridades eclesiásticas y el pueblo de Dios ofrecieron a Nuestra Señora de Zapopan, por manos del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, dos nuevos títulos. Desde 1820, el general Negrete, apoyado por Antonio Basilio Gutiérrez de Ulloa y otros militares, secundaron el plan de Iturbide para consumar la independencia, reunidos en la villa de San Pedro Tlaquepaque, el 11 de junio de 1821, en la huerta de una casa situada en el número 208 de la hoy calle Independencia. Decidieron proclamar la independencia del Reino de la Nueva Galicia respecto de la Corona de España. Inmediatamente trasladaron las tropas a la recién construida Casa de la Misericordia, hoy Instituto Cultural Cabañas, que funcionaba como cuartel, y dieron aviso a las autoridades de la Diputación Provincial y al Ayuntamiento Tapatío de la firma del documento que nos proclamaba independientes. Toda la ciudad aceptó de buena gana la adhesión al plan propuesto por Iturbide. El gobernador, José de la Cruz, que había estado renuente a dicha adhesión, salió de la ciudad rumbo a Zacatecas y luego a la Ciudad de México. El Ejército Libertador decidió entrar a la ciudad el mismo día en que la Virgen llegaba a la catedral. Día feriado, con asistencia de gente venida de todas partes para participar en la procesión de la Virgen, situación que los insurgentes aprovecharon para dar a conocer la proclama libertaria. Condiciones todas que contribuyeron a una emancipación pacífica, atribuida a la intercesión de Nuestra Señora de Zapopan, por lo cual fue proclamada generala de armas del ejército insurgente y patrona del nuevo Estado Libre y Soberano de Jalisco. Ese título de generala fue ratificado por el gobierno en 1852 y luego en 1894. Asimismo, el ejército le rendía tributo con los 21 cañonazos de salva, como se tributaba honor a los generales cuando entraba o salía de la ciudad, en tanto un regimiento la acompañaba en sus diversas visitas y le era entregado también el salario correspondiente a su jerarquía militar, ya que oficialmente aparece su nombre en las nóminas del ejército como generala. Años más tarde, el 1 de diciembre de 1880, el Santuario de la Virgen fue consagrado por el obispo Fray Buenaventura Portillo. Y entre 1890 y 1892, el ingeniero Gabriel Castaños dirigió la modificación de la fachada del santuario y la construcción de las torres de tres cuerpos, ya que antes eran de un solo cuerpo, bajas y achaparradas. El pueblo de Mezquitán donó la cantera para este trabajo. La devoción a Nuestra Señora en tiempos de persecución religiosa. La Guerra de Tres Años, o de Reforma, generó todo tipo de saqueos en el antiguo santuario, pues aún las campanas fueron bajadas para fabricar balas de cañón. La imagen de la Virgen fue ocultada, salvándose apenas algunas de sus antiguas alhajas. Al triunfar el Partido Liberal en todo el país e imponerse las leyes de reforma, quedaban suprimidas las procesiones y manifestaciones de fe públicas. No obstante, la imagen de la Virgen seguirá visitando los templos de la ciudad, pero ahora en coche cerrado y en un nicho de madera para ocultarla cuando era bajada del coche, ya que se prohibía a los fieles cualquier signo de culto externo y el que la imagen fuera trasladada de forma visible. Toda la comunidad acompañaba el carruaje en el que viajaba la imagen de un templo a otro, en silencio, y aunque después, conforme se agravaba la persecución, ya no se avisaba la hora de salida y llegada de la Virgen, así como tampoco el templo a donde iba para evitar el acompañamiento. Pero no faltaban quienes hicieran guardia todo el día y avisaran con rapidez a la comunidad cuando veían que la imagen iba a ser sacada del templo en el que estaba. Pronto se agolpaban los fieles en torno a la imagen de la Virgen de Zapopan para acompañarla. Se suprimieron por la fuerza muchas formas externas de culto, pero de manera alternativa, según se podía, iban aflorando nuevas formas de expresar la fe a la Madre de Dios. Poco a poco se fueron reanudando las manifestaciones de fe hasta que las procesiones públicas de la Virgen florecieron con mayor esplendor, siendo las únicas que sobreviven hasta nuestros días.
la coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan. Fueron los frailes de Zapopan los que despertaron en el ánimo de muchos la inquietud de una corona para la generala. Según parece, fue el reverendo padre, Fray Teófilo del Sagrado Corazón de María García Sancho, de quien brotó esa idea en 1886, pero de momento su semilla no germinó. En 1902, siendo guardián del convento de Zapopan, Fray Bernardo de la Madre de Dios Anguiano, se llega por fin al acuerdo de dicha coronación. Se presentaron muchas dificultades, algunas de ellas con el calificativo de insolubles, pero todas se vencieron. En 1911, siguiendo el consejo del excelentísimo señor arzobispo don José de Jesús Ortiz, el reverendo padre, Fray Luis del Refugio de Palacios, se pone en obra redactando una breve historia de Nuestra Señora de Zapopan, la cual fue enviada a Roma años más tarde, juntamente con la solicitud de la coronación que hacía el señor arzobispo don Francisco Orozco y Jiménez en 1919. Con fecha del 17 de junio del mismo año, Roma otorgaba el decreto de la coronación, y con ello los preparativos no se hicieron esperar. Regía el pontificado del Papa Benedicto XV. De antemano, el señor obispo de Aguascalientes, Fray José María de Portugal, franciscano, quiso hacerse cargo de la manufactura de la corona, para la cual dejó las esmeraldas de su pectoral y otras muchas piedras preciosas. Fray Luis del Refugio hizo los diseños de la corona. El señor Ángel Orozco mandó hacer a Valencia, España, un vestido hermosísimo bordado en oro. Se hizo también para esa ocasión una peana de plata de 55 kilos, sobre la cual descansa hasta la fecha la imagen de la Virgen de Zapopan. Por fin, el 18 de enero de 1921, Guadalajara coronó a su reina. La ceremonia tuvo lugar en la catedral, la que se engalanaba de lujo como pocas veces. Estuvieron presentes en la misa pontifical 15 prelados entre arzobispos y obispos de distintas diócesis. El excelentísimo señor arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez, junto con el arzobispo de Puebla, visiblemente inundados de dicha, coronaron las sienes de la augusta señora. A un mismo tiempo, se dieron cita los aplausos, las vivas y las lágrimas, haciendo estremecer este recinto sagrado. En ese momento, los repiques de las campanas de la catedral comenzaron, seguidos igualmente por las campanas de todos los templos de la ciudad. Terminada la misa, se cantó el Te Deum y todos los prelados, arzobispos y obispos depositaron sobre el altar su mitra y báculo a las plantas de la Virgen en señal de sumisión y consagración. A la mañana siguiente, la reina de Jalisco, ya coronada, volvía a su casa de Zapopan, acompañada de todo su pueblo. El arzobispo de Puebla aseguró que ni en la coronación de la Morenita del Tepeyac había visto ni sentido lo que en la coronación de la Reina de Jalisco. El santuario de Nuestra Señora, constituido como basílica, y la formación de la Guardia de Honor de la Virgen. En 1935, el arzobispo Garibí Rivera mandó colocar la imagen de la Virgen dentro de un vaso de plata, en forma de ropaje con finas perlas y turquesas, donde solo asoma el óvalo de su cara y las manos a fin de que se resguarde mejor la imagen. En 1940, el Papa Pío XII elevó el santuario de Nuestra Señora de Zapopan a Basílica Menor. La ceremonia fue realizada el 12 de julio de 1940 por el señor arzobispo don José Garibí Rivera. Y en 1942, el mismo arzobispo colocó en las manos de la Virgen un par de llaves con motivo del aniversario número 400 de Guadalajara bajo su protección, para simbolizar que ella tiene las llaves de nuestra ciudad. Por este tiempo, el padre Gilberto Saldaña, viendo el desorden que había en los traslados de la imagen de un templo a otro, y para evitar eso, forma la Guardia de Honor de Nuestra Señora de Zapopan, estableciéndose en el Templo de Santa Teresa.
En un principio estaba constituida esta por banda de guerra y calabrote para jalar el coche donde viajaba la imagen de la Virgen de Zapopan. Alrededor del coche de la imagen se formaba una valla hecha por señores que, tomados de los brazos, mantenían el orden, antecedente de lo que sería en un futuro el grupo de Calabrote Lateral. Esta cadena humana está organizada por el señor Porfirio Villalpando, quien donó los primeros calabrotes. En 1947 se organiza la Guardia Regia, uniformada como la Guardia Suiza del Vaticano. Junto con este grupo, se empezó a usar la bandera y escudo de armas de Nuestra Señora de Zapopan. En 1953, junto con el grupo de custodios, se forman los grupos de señoras y señoritas. Se crearon los primeros estatutos elaborados por los padres, Mariscal, Egidio y Cisneros, siendo este último guardián del convento de Zapopan. Se cambió el uniforme por pantalón o falda de color azul marino, camisa o blusa de color blanco y corbata negra. Actualmente, la Guardia de Honor se compone de los siguientes grupos: banda de guerra, escolta, grupo de jóvenes, niños y niñas, señoritas, señoras, calabrotes centrales, calabrotes laterales, retaguardia, custodios, guardia regia y grupo de templos. Existen también guardias establecidas en México DF, Monclova, Coahuila, San Diego, California y Tezistán, Jalisco. Nuestra Señora visita por primera vez el lago de Chapala. En 1955, el lago de Chapala estaba a punto de secarse. Un nefasto régimen gubernamental auspició la desecación del vaso lacustre. El arzobispo de Guadalajara hizo un voto a la Virgen de Zapopan encomendándole el lago. El voto consistía en que si se recuperaba a un buen nivel el lago, él la llevaría allí. El milagro se obró. Las aguas del Lerma que le eran arrebatadas se vertieron caudalosamente en el lago desde el cielo, aumentándose los niveles de manera increíble. El 19 de diciembre, el pueblo de Nuestra Señora, agradecido, se reunió en Chapala para rendirle homenaje a la Virgen que fue llevada por el arzobispo. Los pescadores le regalaron un sable hecho en Toledo, en ofrenda por el milagro. Este fue el origen de las visitas continuas que hace la Virgen a este lugar. Juan Pablo II también visitó a Nuestra Señora. El 30 de enero de 1979, Nuestra Señora recibió la visita de un insigne peregrino, el Papa Juan Pablo II, quien celebró la Santa Misa en el atrio de su basílica. Su homilía fue muy emotiva para el pueblo reunido en torno a Cristo, al representante de Cristo y en torno a la Madre de Cristo. De entre las palabras del Santo Padre, se destaca su invitación para que la devoción a María siempre sea camino seguro para llegar a Cristo, dijo el Santo Padre. Este santuario de Zapopan, y tantos otros diseminados por toda la geografía de México y América Latina, donde acuden anualmente millones de peregrinos con un profundo sentido de religiosidad, pueden y deben ser lugares privilegiados para el encuentro de una fe cada vez más purificada que les conduzca a Cristo. Nuestra Señora de Zapopan es proclamada patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. La idea del patronato fue planteada al señor arzobispo José Salazar López por los padres Antonio González Cornejo y Agustín Soltero Horta, el cual, habiendo ya renunciado, consideró se le debía proponer a quien viniera como nuevo arzobispo. Fue el señor Juan Jesús Posadas quien la manifestó por primera vez en la reunión del Consejo Presbiteral del 17 de septiembre de 1987, menos de dos meses después de haber tomado posesión de la sede metropolitana de Guadalajara, el 8 de julio de 1987.
En la asamblea se puso de manifiesto que al quedar fuera de nuestro territorio diocesano, la nueva diócesis de San Juan de los Lagos quedaba anulado prácticamente el patronato que tenía la Virgen de San Juan sobre nuestra arquidiócesis. En esta coyuntura, el señor arzobispo planteó la posibilidad de nombrar patrona a la Virgen de Zapopan. La razón que dio fue que esta imagen se encuentra en la diócesis. A partir de allí, se hizo un consenso entre el presbiterio, los decanatos, la orden franciscana y entre los fieles para ver qué tanto el pueblo apoyaba esta iniciativa. La respuesta fue muy unánime y positiva respecto a la cuestión. El señor arzobispo, después de los resultados, en carta del 16 de mayo de 1988, dirigida al reverendo padre Fray Cornelio Moya, le informa que por el arraigo popular que tiene la Virgen de Zapopan, se cree conveniente solicitar a la Santa Sede el patronato de la Virgen de Zapopan, en sustitución del patronato de la Virgen de San Juan de los Lagos. Luego se dirigió una carta a su santidad Juan Pablo II, el 1 de agosto de 1988. La Sagrada Congregación para el Culto Divino dio respuesta clara diciendo: se concede el patronato en febrero de 1989, iniciándose la preparación para celebrarlo, la cual se fijó para octubre de ese mismo año. Así, el 11 de octubre de 1989 a las 5 de la tarde se proclamó patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara a Nuestra Señora de Zapopan en el Estadio Jalisco, con una magna celebración presidida por el arzobispo Juan Jesús Posadas, asistiendo el eminentísimo señor cardenal José Salazar, 12 obispos, 240 sacerdotes, 1.200 seminaristas y más de 35.000 fieles. Cada año renovamos este patrocinio el 11 de octubre en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, presididos por nuestro pastor, el señor cardenal. El Congreso Eucarístico Internacional y Nuestra Señora de Zapopan. Del 10 al 17 de octubre de 2004, se llevó a cabo en nuestra ciudad el 48º Congreso Eucarístico Internacional, donde miles de fieles de diversas partes del mundo vinieron para adorar a Jesús presente realmente en el Santísimo Sacramento. Nuestra Señora de Zapopan, quien estuvo presente desde las primeras Eucaristías celebradas en nuestras tierras, estuvo presente también llevándonos a Jesús en esta magna celebración de la Iglesia Universal. En ese año, la misa de renovación de su patrocinio y su tradicional romería estuvieron enmarcadas con ese tinte eucarístico del Congreso. Además, ella se hizo presente en la adoración nocturna de los jóvenes en la explanada de su basílica, así como la misa de clausura de esta magna celebración. Ese ha sido su papel desde un inicio: mostrarnos y llevarnos a Jesucristo. Los casi ya 500 años de evangelización por su medio lo atestiguan. Nuestra Señora de Zapopan es proclamada Reina y Soberana del Lago de Chapala. El domingo 12 de julio de 2009, en solemne concelebración eucarística en el atrio de la parroquia de San Francisco de Asís de Chapala, la Reina de Jalisco fue investida como Soberana del Vaso Lacustre más importante de la República Mexicana. Le faltaba ser formalmente aclamada y coronada como Reina del Lago de Chapala, conforme lo habían demandado los moradores de la ribera y sus autoridades civiles y eclesiales. La Santa Misa, así como el acto de coronación, fue presidido por el obispo auxiliar de Guadalajara, don José Trinidad González Rodríguez, acompañado por los también prelados auxiliares, don Juan Humberto Gutiérrez Valencia y don José Francisco González González, además de 19 presbíteros, entre ellos el párroco del lugar y otros que ejercen su ministerio en pueblos aledaños. Miembros de la comisión organizadora y formadores del seminario diocesano, pues 27 alumnos filósofos y teólogos desarrollaron durante ese mes de julio su apostolado misional en este lugar. Multitudes de personas esperaban el ingreso de la venerada imagen, transportada en el carro alegórico con figura de barca.
Ya dentro de la población y con rumbo al centro, el señor obispo Francisco González, el padre Fray Héctor Ventura González, guardián de la basílica, el párroco de Chapala y varios sacerdotes y seminaristas hicieron el recorrido a pie con la imagen. A las afueras del templo parroquial se acondicionó un estrado para los concelebrantes. A un costado se colocó el altar para la Virgen, un barco muy bien figurado, en cuyas alturas, como tripulándolo, fue instalada la bendita imagen entre los vítores de aproximadamente 12.000 personas. Las campanas se echaron a vuelo entre lluvia de confeti. Visiblemente emocionado, Monseñor José Trinidad González, en representación del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, dio principio a la Santa Misa. La bella corona artesanal, elaborada a mano por el orfebre tapatío Martín Larios Rodríguez, fue presentada por un diácono al presidente de la concelebración, quien cumplió con el ritual de bendecir el sacro objeto, previa recitación de una oración de acción de gracias a Dios y de una invocación. Momento culminante fue el de acceder al trono de la reina para depositarle la corona de su nuevo título. Nuestra Señora estuvo revestida con su manto bordado de símbolos de esa comarca lacustre.